¡Aldo! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Lo he dado todo por ti y así es como me pagas? Te lo puedo explicar, no, por favor. No te atrevas a tocarme. ¿Y tú? Tú lárgate de mi casa. Sabías que Aldo era mi esposo. ¡Eres una ofrecida! ¡Lárgate como vas! ¡Vete! ¡Quítate! 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 ¡Quítate!
Claudio, entonces Claudio vio toda la actividad, ¿o no? ¿Qué nos puede contar Claudio? Que estaban picando para ganarse el dinero y la ficha. ¿Está bien, po? Pero si todos dijeron lo mismo, po. Y que la guay, que hubo una explosión, o sea, hubo una fuga de gas y explotó todo y todos murieron. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gustó? La actividad. ¿Qué es lo que me pareció? ¿No le gustó picar? Sí, no, man. Tío, callaste mi... ¿Te cansaste? ¿Sensación de tirarme al piso? Fue mucho cansancio. Sí, man. ¿Pero ganaste? Me dolió la mano. No, me gané la ficha. ¿Por qué moriste, po? Sí, vos morimos. Oye, compañero. ¿Su experiencia fue particular con respecto a la de los demás porque usted tenía la cámara? Sí, vos. Cuénteme, ¿qué le pareció? ¿Cómo me pareció a mí? Puta, bacán, porque es otra experiencia. Vimos cómo se ganaba la vida de los mineros por una simple ficha. Bueno, de repente igual lo estafaban, pero así era la época antigua, uno no podía hacer nada contra eso. Pero ahí se veía el sacrificio por la familia, por los niños chicos. Los niños chicos cuando estaban a los 8 años a trabajar. Puta, una experiencia bonita. Ahí agarra el micrófono. ¿Cómo? No, mala experiencia. ¿Mala experiencia? Sí, pagamos un poco para el gatito. ¿Come? ¿Querís más sueldo? Sí. Ya. ¿Qué podemos hacer para tener más sueldo? Pagar más. ¿Pagar más? ¿Y qué pasa si el jefe no quiere pagar más? Lo llamo. ¿Ah? Lo llamo. ¿Lo llamo? ¿Y cómo lo llamo? Exacto. Organizándonos. Organizamos entre todos los trabajadores, ¿o no? Una manifestación. Exacto, muy bien. ¿Hay el entrevistador, vaya? Venga, venga, venga. Ya, profesora. ¿Usted qué entendió de lo que hicieron los niños? ¿Qué entendí? Bueno, básicamente lo que les enseñé sobre la vida, que era muy sacrificada y muy esforzada en subterra. O sea, no en subterra, en las minas de carbón. La complejidad y lo sacrificado que era. O sea, la gente se moría y a las otras personas le daba lo mismo. A las sí, pues no le importaba. Y básicamente no tenían protección. Claro, los más afectados eran los mismos compañeros. Básicamente es eso. ¿Y usted cree que aprendieron? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahora sí, yo les pregunté a todos y todos sabían. O sea, en la clase algunos no me pusieron atención, pero el hecho de la actividad, yo creo que ahí sí quedaron claros. Ahí sí, bueno. Ya, profesora, gracias. Mejor allá, ¿no? Sí. Así. Oh, qué bonito. Ya. Como estamos con. O acá en medio, para que tenga más vista. Rápidamente su objeto, no sé, utensilio, vestuario, lo que tenía, póngaselo. Y la idea aquí, ¿cuál es? Que vengamos acá, hacemos la representación, la lectura dramatizada. ¿Se aprendieron los textos o no? No. ¡Vamos! ¿Quién se lo aprendió? ¡No! ¿Quién se lo aprendió? Ya, bueno. Por supuesto, como es una lectura dramatizada, se pueden apoyar en el texto. Lo ideal es que ustedes más o menos manejen conceptualmente ya la idea, por lo tanto desde ahí pueden improvisar. Así es que eso. Con seguridad, tranquilidad, nosotros vamos a estar acá, estimulándolo y dándole cualquier discusión si sale. Volumen, proyección de voz, ¿recuerdan? Lo que hicimos el otro día en la clase. Hola, buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? No, me equivocaste toda la noche. ¿Yo? Si yo me ronco hablando. ¿No seas así? Que me ronca, dice. Señora, si tú duermes en ese cuarto, yo me ronco. Pero mi amor, tú no sin nada todo el día. Al menos podrías lavar los platos. Si eres mujer, puedes hacer bien. ¿Cómo? ¡Muévete!
Ya. 3, 2, 1, acción. Perdón, me sirve una goma, por favor, tengo la garganta seca. Compadre, son las 12 de la mañana, la cantina está cerrada, ¿no ve que estoy limpiando? Oiga, caballero, parece una vieja limpiando mesa. Personaje. Me pareció muy piola, muy bien, que estamos hablando de todo este proceso que hicimos con las cámaras, todas las preguntas. Me pareció una buena experiencia, así que se quedaron todos callados, perdón, pero una buena experiencia que todos así disfrutaron y no, se pasó bien. ¿Sí? Todo, las preguntas, aprendimos algo y está bien. ¿Qué aprendiste tú? Que los nazis son malos. Que había minas de salitre y que los mineros se sacrificaban mucho y que se morían por fuego, por explosiones, algo así. Me parece que son entretenidas porque es algo diferente a lo normal, pues. No es estar escribiendo, ver un PowerPoint, hacemos algo más diferente y quizás nos queda un poco más. ¿Qué les parece la actividad? Buena. ¿Aprendieron algo? Sí. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo era la vida antes de los mineros? ¿Qué aprendiste usted? ¿Cómo era la vida de los mineros antiguamente? ¿Cómo era? Era muy injusta por lo poco que lo pagaban y lo mucho que hacían por las muertes diarias. Bien. ¿A usted le viene la prueba? Es que yo al principio no estaba de acuerdo, no me sentía cómoda con que me grabaran, ni nada de eso. Pero después con el tiempo me fui acostumbrando y me fui desenvolviendo. Y nada, pues agarré personalidad y carácter. ¿Cuándo perdió el miedo a...? Adelante. ¿Sí? Adelante, me sentí cómoda. Y es que además estaba acompañada de alguien que yo ya conocía y tenemos casi el mismo humor, entonces me sentía mucho más cómoda. Entonces, sí. ¿Te sientes que fue como una catarsis salir al frente a hablar? Sí, porque yo desde... Bueno, estuve toda la básica, a mí no me gustaba salir adelante. Me daba mucha vergüenza. Pero yo creo que el hecho de no conocer a estas personas me dio como... para desenvolverme más. En cuanto a la desenvoltura de las personas, hablar en frente a cámara, en disertaciones, en exposiciones o en otros lugares. Sí. Y con respecto a la materia, ¿usted ha aprendido algo a través de esta intervención? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué ha aprendido? Por lo menos mucho sobre las salitreras de acá de Chile. ¿Ya? Me ha gustado mucho sobre eso, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, todo eso me ha gustado. Bueno, porque igual con la parte del teatro o fotografía, no se ve mucho en los liceos. Y es bacán que se aprenda. Que me parece bien. Es como... no sé, como algo más que a alguien le puede interesar, así estudiar o hacer algo en su futuro, no sé. Súper mala. Mentira, me encanta porque, no sé, como que hemos podido interactuar más entre todos y todo eso. Y aparte hemos sacado mucha personalidad. Como perder una inseguridad. Exacto. ¿Qué es lo que más les ha quedado
a ustedes? ¿Algo que les llame la atención de lo que hemos vivido? La caída del Juan. Literal. Ah, o sea, está re bacán porque a la final así aprendemos nuevas maniobras que no sabíamos antes. Pero en la, algunos saben actuar y otros no, eso es como, no sé. Porque la verdad es que en la vida todos somos actores. ¿Qué es lo que más le ha quedado con este proceso? ¿Ha aprendido algo? O sea, de lo que aprendió es como más o menos a manejar las cámaras. Nunca había trabajado con cámara. Igual es una experiencia nueva, uno aprende muchas cosas. Por lo menos a mí me gustó el tema de las cámaras. Ahora, por ejemplo, yo a usted la veo muy motivada con el tema de las cámaras. ¿Usted ha pensado en quizás seguir una carrera por ahí? La verdad, sí. A mí me gustó este tema, de verdad que me gustó y sí me podría poner a estudiar o a trabajar en cámara. Mire, yo pienso que fue una experiencia muy bonita, muy significativa para mí, para los niños igual, por lo que yo pude percibir. Ellos pudieron socializar más, pudieron darse cuenta de las habilidades que tienen, de las capacidades, y pudieron también como soltarse. Y yo pienso que pasó algo bien bonito en ellos, porque se dieron cuenta que fueron como siendo rescatados. Porque estaban pasando un proceso medio feo, ya de desánimo, de desmotivación. En ese momento estaba un poco baja la asistencia, aunque no superamos en un 100% quizá la asistencia completa, pero sí ya los niños llegaron con más entusiasmo. Y también para mí fue un apoyo fundamental y yo aprendí mucho de ustedes. Muchas gracias. Yo estaba aplicando en los otros cursos. Muy bien. También quiero darle las gracias a ustedes porque como nos conocimos, tuvimos nuestra primera entrevista y con desafíos que parecían muy difíciles de poder llevar a cabo. Y yo les doy las gracias por eso porque me emociona igual. Permítame darle un abrazo. Profe, nos queda tiempo para que hagamos una foto todos. Sí, chicos, ustedes nos quedan en una sala.